Nacida el 13 de julio de 1847, Leopoldina era hija del emperador Pedro II de Brasil y la princesa Teresa Cristina de Borbón dos Sicilias. Muy involucrado en la educación de sus hijas, Pedro eligió a Luisa Margarita de Barros como su tutora. Las princesas aprendieron varios idiomas y materias muy alejadas de la educación femenina, como álgebra, geometría, química, física y economía política. En 1864, Pedro II encargó a Francisca de Braganza la labor de encontrar en Europa dos jóvenes príncipes que pudieran casarse con sus hijas. Concertaron así los dos matrimonios. Por una parte, Leopoldina se casaría con Gastón de Orleans, y por otra, Isabel con Luis Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Pero todo dio un giro inesperado cuando ambos príncipes desembarcaron en Río de Janeiro. Isabel se sintió fascinada por el conde Gastón, mientras que Leopoldina estaba encantada con Luis. Así que pidieron a sus padres intercambiar a sus pretendientes. Tanto el emperador como la emperatriz dieron su consentimiento. Lo que había empezado como un acuerdo político, había acabado en bodas por amor. Y así, con 17 años, Leopoldina se casó con Luis. La pareja recibió 300.000 reales para adquirir una residencia en Río de Janeiro, que tanto ellos como sus descendientes disfrutarían en régimen de usufructo. Dos años después, Leopoldina tendría su primer hijo. A partir de ese momento, los jóvenes estuvieron viviendo entre Brasil y Europa. En 1871, y con cuatro hijos, Leopoldina presentó los primeros síntomas de fiebre tifoidea. Durante tres semanas agónicas, la joven padeció fiebre intermitente, manchas en la piel, delirios y convulsiones. Finalmente, Leopoldina moriría con solo 23 años. Viudo, el príncipe Luis Augusto decidió instalarse definitivamente en Austria. A pesar de esto, mantuvo el contacto con los padres de su esposa, así como el cargo de presidente del Consejo Supremo de la Marina Imperial. Hasta la caída de la monarquía en 1889, el príncipe viajó varias veces a Brasil. Pedro II aceptó la decisión del yerno, pero le pidió que sus nietos vivieran en Brasil, para que fueran criados como posibles herederos. Un consejo familiar decidió que los dos hijos mayores del príncipe, Pedro Augusto y Augusto Leopoldo, fueran criados por la familia imperial, mientras los dos más pequeños quedarían bajo el cuidado del padre. De vuelta a Austria, Luis Augusto comenzó a vivir con sus padres. Su madre, Clementina de Orleans, sustituyó a Leopoldina en la educación de sus hijos. Libre de la mayor parte de sus funciones oficiales, el príncipe se dedicó a la caza de forma apasionada. Empezó también a viajar regularmente a París, donde pasaba largas temporadas en compañía de bellas jóvenes. En agosto de 1888, el príncipe José, su tercer hijo, murió de neumonía en la Academia Militar de Wiener Neustadt, a los 19 años. Augusto Leopoldo, como su padre, ingresó en la Marina Imperial y llegó a teniente segundo. Luis ingresó en la Academia Militar de Teresian, donde llegó a ser capitán. Pedro, por su parte, hizo sus estudios en la Escuela Politécnica de Río de Janeiro. Con la proclamación de la República en Brasil el 15 de noviembre de 1889, toda la familia imperial es obligada a partir al exilio.